asistencia, agradeciendo en primer lugar el lugar donde nos encontramos, a la comunidad de padres carmelitas descalzos de San Fernando y nosotros con el colegio de Tenerife, a donde tenemos la importancia que tiene en esta edición para la segunda carrera solidaria que organiza la Unidad de Misión. Por supuesto, al teniente de alcaldía, a la delegada de deporte y, como no, a los colaboradores nuestros, que es Enrique, y presidente del Carmen. Y, por supuesto, al patronato. En el orden de agradecimiento, permítanme que, ya lo dije el año pasado, que esto era imposible realizarlo si no contáramos con toda la infraestructura municipal, empezando por la propia delegación de deporte, con todo el personal que se ha puesto siempre a disposición nuestra, lo que es la policía local, lo que es la protección civil y, por supuesto, también otras dependencias municipales que no necesitamos contar con la corrupción de tiempo. Va por ahí nuestro agradecimiento. Y como decía también, es difícil que podamos hacer algo sin contar en esta ciudad con lo que supone la experiencia, la colaboración de Carmen. Para nosotros siempre ha sido el punto de referencia el año pasado y este igual de lo que pretendemos hacer. Dada la gracia, decir que presentamos la segunda carrera solidaria y que en este año pues, tiene una distinta variación. La primera, la más importante, si se ve en el cartel, es la colaboración especial que tenemos con el Liceo de San Rafael. Hemos encontrado en la dirección y en lo que es toda la institución del liceo el buscar un hueco para esos niños que cuando necesitan, cuando están hospitalizados y que realmente para nosotros este año y en esta ocasión pues viene a hacer una colaboración muy especial a la cual, por supuesto, invitamos al resto de las instituciones que tratan con niños en nuestra ciudad, porque realmente es lo que la parte social de la Hermandad de la Misericordia es lo que pretende. Si con esto, pues ahora el padre Alejandro habla de su participación, pero para nosotros ha sido fundamental este año contar con ellos y la prueba evidente es que también se nos ofreció para hacer esta presentación aquí. En lo que se refiere a la carrera en sí, este año hay algunas modificaciones, por ejemplo, la hora y el día. Es un día, el día 11 de noviembre, es a las 10:30 la carrera de adultos, a las 12 será la carrera infantil, por lo tanto estamos hablando de una novedad, y la marcha la haríamos también entre medio de las dos carreras para todo aquel personal que desde la camiseta o el dorsal cero quieran colaborar, también pueden hacerlo a través de la marcha. No hay que olvidar que la idea siempre es recaudar lo máximo posible para esta asociación con aire de ilusión, que hoy no puede estar con nosotros, pero que los días de la reunión con el padre Alejandro y demás estuvieron con nosotros y que a ello va dirigida nuestra labor y nuestra recaudación. El circuito hemos eliminado, siempre por consejo de gente que hace la carrera, pero está, la parte primera que hacíamos el año pasado, que es que nos desviamos para lo que era por decirlo para que no entendamos todo el mundo, el parque de la feria. Esto lo hemos eliminado y este año lo vamos a hacer directamente hacia la rotonda del Zamorito para entrar directamente en algo que esta carrera es única, que es la utilización del parque natural para hacer una carrera. El año pasado los que la hicieron cuando terminaron dijeron que era impresionante, que le había encantado y que de verdad encontrarnos dentro del circuito de carrera con el patrón de deporte y haciéndolo un poco, porque hay que buscar siempre cuando hay tanta carrera buscar el elemento diferenciador, ¿no? Y en este caso buscar el elemento diferenciador del parque natural pues fue un gran acierto y a todos los que lo conocieron pues a felicitarlos y este año vamos a hacer exactamente igual. Y además otra vertiente que no molestamos mucho a lo que es el corte del circuito de las calles en un circuito. Últimamente parece un poco de protesta en ese sentido, pero nosotros no vamos a utilizar, pues cogemos a la vuelta la propia ronda del estero y prácticamente no utilizamos sin ningún corte de calle que perjudique a los ciudadanos. Por tanto, también es un momento de agradecimiento para nosotros mismos y esperamos contar con su colaboración. Si mal no recuerdo, que no se me olvida nada más de las nuevas incidencias, sino le voy a dar la palabra a esta participación importante que es el padre Alejandro, representación del liceo. Muchas gracias, Antonio. Este año el Colegio Liceo quiere participar de forma masiva y es también pues, con un motivo, con un nombre propio. Nosotros, el año pasado, falleció un alumno de nuestro colegio, un niño que
Este año tendría que estar cursando infantil 5 años y murió víctima de un tumor cerebral. Entonces, cuando hicimos esta campaña, adherirnos a una actividad que ya está funcionando, ¿no? Porque hay muchas actividades, no hace falta crear otras, ¿no? Ya se ha creado esta, vamos a unirnos, ¿no? Se comentó a los alumnos, se comentó en la asamblea de padres, y yo creo que sí que va a haber una participación muy importante de niños, de padres, y desde aquí pues animo también a otros colegios. Aquí no estamos ni concertados ni públicos, aquí estamos todos luchando contra el cáncer infantil, y aquí gracias a Dios ha habido niños que lo han superado con el apoyo de todos, médicos, especialistas, también personas que le hacen más agradable la vida, como es esta asociación de con aire de ilusión. El otro día hablaba con un médico que de Jaén, que está en el área de hematología, y me decía que el 30% de la curación de la persona es la ilusión, es las ganas, el ánimo con que afronta la enfermedad. Entonces, desde aquí, ojalá que este cartel se tenga que ampliar más y entren en todos los colegios de San Fernando, porque ya digo que aquí estamos todos metidos y comprometidos con esta causa, porque no entiende de barrio, no entiende de familia, nos puede pasar a todos. Creo que la respuesta debe de ser unitaria de todos San Fernando. Paso la palabra la delegada de la Diputación. Bueno, buenos días. Es un placer para mí, para el Ayuntamiento, para la Delegación de Deportes, estar hoy aquí presentando esta segunda edición de esta carrera de la Hermandad de la Misericordia. Ya el año pasado lo hicimos por primera vez con muchísima ilusión, con muchísima participación por parte de los hermanos, y este año espero que consigamos un éxito aún mayor. Se incluye nuevamente en el segundo circuito de carreras de la isla y, como digo, para nosotros es un placer. Como bien ha estado comentando Antonio, el hermano mayor, ha habido una serie de modificaciones, se ha cambiado la hora de salida, este año será a las 10:30, será el horario de mañana, y el itinerario, aunque Antonio también ha comentado algunas cosas, voy al detalle, sale de la piscina de la Magdalena, Avenida Ronda del Estero, bolsa de aparcamiento frente al Molino de Marea, Sendero del Carrascón, Avenida Ronda del Estero y la meta de nuevo a la llegada a la piscina de la Magdalena. Se distinguen varias categorías, masculinas y femeninas, que irán desde la A a la F en función de las edades de los corredores. Las personas que estén interesadas podrán inscribirse en esta carrera a través de la página de Cronochifre, y si no, pues quien no quiera correr, pues puede participar con esta entidad con la inscripción dorsal cero en la misma página. El plazo de inscripción concluirá el 5 de noviembre a la 1 de la tarde, y los participantes podrán recoger su dorsal y su chip en la piscina de la Magdalena, igual que el año pasado, el viernes 9 de noviembre, de 10 a 1, y el mismo día de la carrera, el día 11 de noviembre, de 8:30 a 9:30. Estamos cerrando la organización de una carrera de menores, igual que se hizo el año pasado, la participación del Colegio Liceo, y ya os informaremos conforme se vaya concretando. Es un placer para mí estar aquí con el nuevo presidente del Carmona. Es la primera vez que estamos públicamente juntos. Le doy la enhorabuena y le agradezco la participación, por supuesto, del Club Carmona Páez en todas las actividades que organizamos desde el Patronato de Deportes. Antonio Moreno, un placer, como siempre, colaborar contigo y con tu hermandad. Si nos volcamos con todas las carreras, con todas las carreras que son solidarias, pues aún en mayor medida, y por supuesto con las hermandades de nuestra ciudad. Y para Alejandro, un placer estar con le paso la palabra. ¿Cómo? Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Antonio Moreno por otro año más estar junto con ustedes en la de esta carrera solidaria.
Canarias, que para nosotros es un gran honor y más, como dice la misma eslogan de la carrera, su originalidad, ¿no? Como he dicho, para nosotros es un placer que se siga contando con nosotros. Nosotros vamos a reponer todo nuestro esfuerzo en que todo salga perfectamente. Vamos a conseguir que este año también tengamos lo de la carrera de los menores, que es el futuro del corredor, como fue, como por ejemplo, el otro día en la carrera de la SEME, que fue un auténtico éxito de participación. Y la verdad que es una gozada en ver a esta criatura corriendo. En cuanto a la carrera en sí, esperemos esta segunda, esperemos que venga la tercera, la cuarta, la quinta y muchas más. El enclave donde se celebra la carrera, a mí particularmente como corredor, me encanta. Para mí es una auténtica gozada correr por el Carrascón. Hoy precisamente a las 6:30 de la mañana de noche estaba desmetido. Quiere decir que eso lo hago yo a diario. Y yo no me canso de correr por el Carrascón. Y nada, y esperemos que todo salga bien, que creo que saldrá. Nada más que con las ganas que nosotros vamos a poner ustedes y el patronato, pues todo va a salir perfectamente y esperemos que todo sea un éxito y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia en esta convocatoria. Padre Alejandro, como siempre, un placer venir a la que siento como mi casa, ¿no? A mi colega, a Licer. Antonio, querido Antonio, Hugo Enrique y Maite, por supuesto, como delegada de deportes. Para el Ayuntamiento, para la Ciudad de San Fernando, siempre es un placer ayudar, colaborar, poner nuestro granito de arena en que iniciativas de este tipo se hagan realidad. Estamos muy acostumbrados, los trabajadores del patronato están muy acostumbrados a afrontar retos de esta naturaleza, ¿no? En la que deporte y solidaridad se unen, una ecuación perfecta, y en la que de nuevo la isla ha demostrado solidaria, la gran ciudad solidaria que es. Esta es una carrera que va por su segunda edición y a la que le auguramos pues, muchísimas ediciones por delante. La experiencia del primer año fue muy positiva. Tiene su propia identidad, y eso es lo bonito de las carreras, que tengan su propia identidad. Y solo en un año ya la ha conseguido, que es utilizar nuestro parque natural. San Fernando, la ciudad del deporte, tiene magníficas instalaciones deportivas, equipamiento para la práctica de muchísimos deportes diversos. Pero es que además tiene un entorno que natural que también nos sirve para poder abordar iniciativas competitivas de esta naturaleza. El Sendero del Carrascón efectivamente es un espacio de unos años a esta parte muy frecuentado por la ciudadanía isleña, entre otras cosas para hacer deporte, ¿no? Bicicleta, corriendo, andando, paseando, disfrutando, como digo, de más del 60% del territorio municipal de San Fernando es parque natural. Bueno, pues veámoslo, abordémoslo como un gran espacio fuente de oportunidades. Y en este caso, una gran oportunidad de organizar una carrera, en este caso concreto por parte de la Hermandad de Misericordia, con un fin solidario. La verdad es que me ha emocionado escucharte, padre, desconocía. La verdad es que cuando ayer me comunicaron que la carrera se presentaba aquí, pues, no terminaba yo de comprenderlo, porque se presenta la carrera de la Hermandad de Misericordia, la carrera por esta segunda edición, favor de, como bien sabéis, del cáncer infantil, de la asociación de esta entidad, ¿no? Con aire de ilusión que se dedica a luchar contra el parque infantil. No adivina por qué se presenta la edición. Ahora lo comprendo. Ahora lo comprendo y solo tengo palabras en nombre de la ciudad de agradecimiento, dejando por cómo os vais a involucrar este colegio, cómo estáis intentando tirar de las instituciones educativas, de otros colegios también, para que se participen masivamente, ¿no? Es el gran reto de la ciencia. En el siglo XXI, el gran reto de la ciencia de la salud es la lucha contra el cáncer. Y evidentemente cuando se trata de niños, pues, imaginaos cómo nos llega, cómo nos duele, ¿no? Así que, como digo, animar, ¿eh? Animar e invitar a todos los isleños, a todas las isleñas, pues, fuera de la isla, de la Bahía de Cádiz, que participen en una carrera única, con una identidad propia, singular, por nuestro parque natural, nuestro sendero del Carrascón. Y ayuden a una causa que lo merece, que lo merece. Así que el planteamiento que le hacemos hoy desde
el Ayuntamiento de San Fernando, desde la Hermandad de la Misericordia. Gracias, Carmona Páez, que siempre estáis ahí, siempre que se os necesita. Ya el sábado compartí contigo, así que como presidente, la entrega de premios de toda la carrera de Alzheimer, otra gran causa solidaria, ¿no? De apoyo, de ayuda de los demás. Bueno, pues esto es lo que yo creo también, iniciativas como esta, es lo que también hace que la isla sea diferente, que la isla sea una gran ciudad. La isla que queremos es una ciudad que, en la que se organizan iniciativas de esta naturaleza. Muchísimas gracias y quedamos a vuestra disposición. Si hay cualquier duda o pregunta sobre este u otro tema. Vale.